Bienvenidos a Tribuna Blanquirroja, el espacio donde nosotros los peruanos alentaremos a nuestra selección, la acompañaremos en partidos, hablaremos un poquito de fútbol y muchas cosas más. Por la próxima media hora los invito a que me acompañen en este tributo al hincha peruano. En la Tribuna Blanquirroja. Mi nombre es Renato Ruiz y los acompañaré semana a semana en este programa que está dedicado a todos los hinchas peruanos. A esos hinchas peruanos que ganamos el premio a la mejor hinchada del mundo tras nuestra participación en el Mundial de Rusia 2018. Semana a semana compartiremos historias de hinchas, seguiremos a la selección peruana, hablaremos de nuestros jugadores y muchas cosas más. Acompáñame por los próximos minutos a celebrar a todos los hinchas peruanos. Sin más, los invito a disfrutar de este primer programa de Tribuna Blanquirroja, tu espacio, así que ya le damos la patada inicial a nuestro primer programa. Como este programa está dedicado al hincha peruano, nosotros vamos a ir a buscarlo donde sea que esté. ¿Y dónde más va a estar el hincha peruano? En los partidos de fútbol. Así que vamos a ir a seguir a la Blanquirroja donde sea que vaya y también vamos a compartir con los hinchas. Tendremos previas, conoceremos a las barras, un poquito más de esos hinchas incondicionales, pero sobre todo compartiremos. Y en esta ocasión les quiero compartir lo que fue mi experiencia en Rusia. Así como más de 40.000 peruanos, yo tuve la dicha de ir a Rusia 2018 y alentar a la selección. Y así que aquí les traigo la nota que hice en el Mundial de Rusia 2018. El Mundial de Rusia 2018 quedará grabado en la memoria de todos los peruanos. No solamente porque fuimos más de 60.000 peruanos los que viajamos a las lejanas tierras rusas, sino porque llegamos a ser la mejor hinchada del mundo. Yo tuve la suerte de también estar en Rusia 2018 y compartir y vivir con muchos peruanos lo que es el sueño mundialista. Acompáñenme a compartirles un poquito de mi experiencia, comenzando por las calles de Moscú. Estamos en Rusia, en la Plaza Roja, alentando nuestra selección. ¡Vamos, Perú! ¡Vamos a ganar! ¡Perú! ¡A ganar! ¡Perú! 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 Arriba, Perú. ¿Cuánto le ganamos a Dinamarca? Ah, con 2-1 basta ya. 2-1. Un saludo para la gente de Perú. ¡Arriba, Perú! Un saludo desde Contamara, Perú, en Rusia, para todo el mundo. ¿Cuál es su nombre, maestro? Hugo Villacorta. Ok, saludos. Gracias. Arriba, Perú. Vamos arriba a ganar. Perú. A ver, usted, señor, ¿va a ganar Perú? Claro. Ya tomamos Rusia, ¿verdad? ¡Arriba, Perú, carajo! ¿Dónde estábamos? Pero hay que enseñar dónde estábamos. Pues estamos acá en el Kremlin. En el Kremlin, en San Basilio. ¡Arriba, Perú! Vacilando aquí, la blanca y roja. ¡Nos vemos! También nos paseamos por el FanFest de Moscú, donde no faltaban tampoco los peruanos. Nosotros poníamos la nota dentro y fuera del FanFest. ¿Cómo nos va a ir en el Mundial? Nos vamos por la Copa, mira. Si ya prácticamente la tenemos. Acá está la Copa. Dentro del FanFest, hasta se armó una pequeña riña entre australianos y peruanos. ¿Tú quién crees que ganó? Mira, pues obviamente ganamos los peruanos. Esa llamita estaba mucho más grande que ese canguro. Oh, tranquilo, brother. Omar Contreras aquí, un peruano viviendo en Rusia, nos va a dar un saludo en ruso para todos los peruanos. Поздравляю сегодня мы выиграем 3-1. И я. Слава Богу, Перу всегда будет вперед.
¡Vamos, Perú! ¡Vamos! Lo mejor vino ya en Saransk, donde nos juntamos a hacer la previa del partido. Fue una experiencia increíble. ¡Un sueño! ¡Arriba, Perú! 36 años después, ya estamos en el Mundial. El camino al estadio era una marea blanquirroja. Saludos para Perú. Pensá, congresistas, hay muchos pobres en el Perú, ayudarlos. ¡Arriba, Perú! ¡Hoy día ganamos! ¡Vamos, peruano! ¡Que tenemos que ganar! ¡Esta hinchada no te deja de alegrar! ¡Vamos, peruano, que tenemos! Y en el estadio, obviamente que éramos locales. Definitivamente Rusia 2018 quedará grabado para todos nosotros. Ahora la tarea es seguir alentando. ¡Arriba, Perú! Nos vemos en la Copa América 2019. ¿Qué tal te pareció la nota? Bien emocionante, ¿verdad? Pero eso no acaba ahí. Nosotros tenemos que ser locales donde sea que vayamos. Así que los invito a acompañarnos aquí en Tribuna Blanquirroja, a seguir a la selección y seguir alentando, porque nunca dejaremos de alentar, porque somos hinchas incondicionales y ahora tenemos dos objetivos que cumplir. El primero, la Copa América 2019. Todos queremos llevarnos la copa, pero Perú se siente y está más preparado que nunca. Hemos adquirido experiencia en el Mundial, así que estamos listos para ese certamen. También se nos viene la eliminatoria al Mundial de Qatar 2022, del cual también ya hablaremos un poquito más cuando sea tiempo. Pero una de las curiosidades de este Mundial Qatar 2022 es que se va a jugar en invierno, ya que Qatar es un país demasiado caliente. Es la primera vez que se va a jugar un Mundial en invierno. O sea, seguiremos también las eliminatorias y apoyaremos a la selección. En esta sección, quiero que me acompañen a conocer un poquito más de la International Master Soccer League, que es una liga hispana donde juegan muchos compatriotas peruanos. Es más, fue fundada por peruanos hace muchos años. Así que los invito a conocer un poquito más de esta liga, ya que semana a semana les traeremos estadísticas, historias y algunas notas sobre los partidos. Hoy día conoceremos un poquito más de la historia de la Liga Latinoamericana de Paterson, New Jersey, la International Master Soccer League. Tiene más de 35 años de historia y se realiza todos los domingos de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de abril a noviembre. Cuenta con categoría Masters y con categoría Libre. La Masters es a partir de 50 años en adelante. Por aquí han dejado su buen fútbol figuras como Julio Meléndez, Perico León, Juan Illescas, Víctor Hurtado, José Sierra y muchos más. Actualmente cuenta con 24 equipos. Domingo a domingo, las familias se reúnen y pueden pasar un rato agradable, así también como apoyar al deporte. No solamente peruanos juegan en esta liga, sino muchos hermanos latinoamericanos también lo hacen. Nosotros también seguiremos semana a semana la actualidad de esta liga y les contaremos un poquito sobre los personajes, las historias y las familias que conforman esta liga. Conozcamos a algunos de sus dirigentes y protagonistas.
Mi nombre es Luis Waldimar Galdos, soy el presidente de la International Mate Soccer League. Mi nombre es Eliseo Terrones, soy secretario de deporte de la liga por más de 25 años. Mi nombre es Nelson, vicepresidente de la liga International Mate Soccer League. También soy presidente del club Barrio Salto, que acabamos de culminar, hemos ganado. En la cual dirijo bastantes años y orgulloso de estar al frente de esta gran institución. Mi nombre es Andrés Costas, estoy dirigiendo al equipo Mi Barrio. Nosotros venimos trabajando con ahínco para sacar adelante toda esa juventud de las calles, como se dice. Como también hay muchos muchachos que tienen un futuro muy prometedor y esperamos lograr eso por el bien del deporte. Los invitamos a que vengan. Es un gran saludo para toda esa gente peruana que siempre tenemos el corazón del Perú acá radicado en Patterson y pues siempre extrañando a toda la familia, a todas las amistades de allá. Un gran saludo y que viva el Perú. Saludo para todo Perú, Lima, Callao, Vitarte, donde mi barrio. Un saludo para Huancavelica, Liricay. Y esa fue la International Master Soccer League. Y no se olviden que semana a semana vamos a llevarle todos los entretelones de esta liga y los vamos a actualizar con estadísticas e historias de sus personajes. Así que manténganse conectados a Tribuna Blanquirroja. Esta es una sección que se llama El Jugador en Foco. Y es la sección en donde conoceremos un poquito más de nuestros jugadores, los seleccionados, incluso los no seleccionados, los que podrían ser seleccionados posteriormente. El día de hoy tenemos como jugador en foco a Luis Advíncula. ¿Quieres conocer un poquito más del Rayo? Ok, aquí te lo mostramos. Él es Luis Advíncula. Lateral derecho. Lleva el número 17 en la espalda, tanto en la selección peruana de fútbol como en su club, el Rayo Vallecano. Tiene 28 años de edad y mide 1 metro con 78 centímetros. Nació en la ciudad de Chincha, en Ica, Perú. Se ganó el sobrenombre del Usain Bolt peruano, o simplemente el Rayo, luego de que se le denominara el futbolista que alcanzó la mayor velocidad registrada en un partido de primera división en la historia. Esto sucedió el 10 de marzo del 2018, cuando en un contragolpe, Luis recorrió 68.5 metros en 6.82 segundos, logrando una velocidad de 36.15 kilómetros por hora. En ese entonces, Luis jugaba en los Lobos de la Universidad Autónoma de Puebla y jugaron contra las Chivas de Guadalajara. Sus estadísticas no nos dejan de impresionar. En su carrera ha anotado 16 goles en sus clubes, ha anotado 12 goles con nuestra selección peruana, siendo uno de los más recordados el último que anotó contra Alemania ante el gran arquero Marc Ter Stegen. Ha participado en 11 partidos de la Copa América en Argentina y Chile respectivamente y ha sido uno de nuestros mundialistas en Rusia 2018. Luis es uno de nuestros jugadores más importantes, así que esperemos que brille y de su más alto nivel en la Copa América que viene en Brasil 2019. Y ese fue Lucho Advíncula, que también participará en la Copa América del 2019 en Brasil, donde esperamos que el equipo peruano tenga una gran participación. Y como hay que calentar motores para ese evento, vamos a también salir a las calles, hacerle diversas preguntas a los hinchas, preguntarles por posibles scores, ya lo verán. Todo aquí en Tribuna Blanquirroja. Bueno, y ese fue el programa del día de hoy. Pero los invito a que me acompañen semana a semana a seguir alentando, a seguir siendo parte de esta tu Tribuna Blanquirroja. Soy Renato Ruiz y los veo la próxima semana. Muchas gracias por estar acá el día de hoy. Nos vemos. ¡Arriba Perú! ¡Perú!